Una mariposa preciosa dentro del mundo de lo que se llaman papilios es esta, el papilio Thoas. Mire qué mariposa, mire qué colas. Es precioso y nace de unas crisálidas que tienen un camuflaje bárbaro. Bien chiquitín, este ha nacido hoy, es el primero que nace de esta generación. Vamos a ver una crisálida. Vengan por aquí. Follow me, que digo. Las que comen esa planta, que no sé cómo se llama, si la llaman hierba santa o qué, y ellas comen ahí, crecen y cuando van a hacer crisálida bajan a un sitio discreto. Mire, este toconcito es una crisálida que se ha sujetado ahí, una oruga que se ha sujetado ahí y ha hecho ahí la metamorfosis. Ahí abajo tengo otra, ¿la ve? Y detrás el carterito. Y de ahí ahora, como ha nacido la primera, nacerán las demás después, porque por ahí hay más escondidas, por la planta esta, por las de al lado. Y bueno, son muy, no viven mucho tiempo, pero son muy espectaculares. Es una mariposa muy grande, muy bonita, que tiene un vuelo muy, muy movido, muy, con mucho aleteo y muy profundo, y que lo único malo es eso, que no vive mucho tiempo. Pero bueno, las crearemos. ¿Ve cómo se han comido la hoja? Esta se la ha comido una oruga. Bueno, seguimos con otra cosa. Adiós.